Hola amigos y suscriptores de canal Rafa Vargas y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bienvenidos a otro nuevo video y gran figuras de videojuegos. ¿Qué tal amigos de canal Rafa Vargas? Espero que se hayan pasado muy bien, bastante bien, ya que en este video haré una figura de videojuego que al cual justamente esta figura ya se cumplen 24 años de su lanzamiento, que fue en la PlayStation 1, que el cual justamente yo dije, caray, esta figura la tengo que traer para este día que viene siendo 15 de octubre de este año, que el cual justamente ya yo dije, caray, esta figura tiene que ser lanzada para ese mismo día, que el cual justamente yo dije, ya la tengo y justamente viene siendo esta, que el cual, la pista viene siendo esta, amigos, que el cual justamente viene siendo, es un personaje de color amarillo, tiene botas de color rojas, tiene guantes, pero al comer una fruta, sus enemigos se convierten en color azul para poder comérselos y son fantasmas. A ver, esa pista ya la tienen, a ver, ¿saben quién es? Bueno, les daré unos minutos, que vienen siendo unos 10 minutos o menos. A ver, les daré únicamente 10 segundos. Bueno, si se la saben, dejen en su comentario que el cual este personaje viene siendo Pac-Man, que el cual la figura de Pac-Man quedaría más o menos así, amigos. Y es más que sí, amigos, proceder a hacer esta figura de Pac-Man en Peller Beats a continuación. Para poder hacer a Pac-Man se van a requerir los siguientes colores, que vienen siendo color negro, color marrón fuerte, color marrón claro, rojo oscuro, rojo claro, rojo salmón y por último color amarillo. Los últimos materiales que se van a requerir van a ser dos plaquitas también para colocar a Pac-Man, pinzas para poder pegar los colores, masking tape para poder pegar la figura, tijeras para recortar su parte del masking tape, papel de horno y por último nuestra mira y la plancha. Y bueno amigos, ya que les mostré todos los materiales, ahora procederé a hacer a Pac-Man en Peller Beats a continuación.
Ya que coloqué todas las piezas de Pac-Man, ahora procederé a colocarle el masking tape a continuación. Que el masking tape en Pac-Man, ahora procederé a planchar la figura para ver cómo se va a ver en el resultado final a continuación. Y bueno amigos, espero que les haya encantado este video, ya que la figura de Pac-Man me quedó más o menos así en su resultado final, amigos, que el cual justamente, la figura quedó más o menos así, amigos, que el cual me encantó bastante cómo quedó, que el cual justamente cuando la estaba haciendo en Excel yo dije, caray, va a alcanzarme color amarillo, que creen amigos, y me alcanzó, que el cual justamente me quedó esto, que yo dije, ay güero, si no lo hubiera hecho antes, no sé qué hubiera hecho sin el color amarillo, que el cual justamente este color amarillo viene siendo el perfecto, que el cual viene siendo el amarillo S27, que el cual justamente este lo puedo conseguir por el centro, que el cual justamente espero que les haya encantado la figura de Pac-Man, que el cual justamente para este día que viene siendo la figura de Pac-Man ya vienen siendo 24 años de su lanzamiento, que el cual justamente viene siendo por el videojuego de Pac-Man World, que el cual viene siendo para la PlayStation 1, que el cual justamente ya ahorita viene siendo compatible y ya cambié el nombre, que viene siendo Pac-Man Repack, que el cual viene siendo ese juego, que el cual me lo quiero conseguir para jugarlo, que el cual yo creo que espero que esté padrísimo el juego para la consola. Pero es más que sea, amigos, espero que les haya encantado la figura de Pac-Man. Pero es más que sea, amigos, así que amigos, sí, suscriptores de canal Rafa Vargas, muchas gracias, sí, y hasta luego. Nos veremos en un próximo video. Adiós. Cuando salgan a la calle, no olviden ponerse su cubrebocas ni careta. Eso nos ayuda a cuidarnos del COVID-19, o más conocido como el coronavirus, ya que si salimos sin él, nos va a afectar. Así que lo más recomendable es ponerse el cubrebocas de esta manera y la careta de esta forma. Y así nos protegemos de que no nos entre el polvo ni el virus en la nariz. Así que amigos, esta es una advertencia de salud. Así que hay que cuidarnos del COVID-19.